seguimos recorriendo la geografía nacional en busca de su gente hospitalaria y trabajadora. Esta vez visitamos la tierra que jala, Ocú, en el corazón de la península de Azuero. Su ubicación central en la época colonial fue fundamental para su fundación formal, cuyo origen data de 1620 aproximadamente, según un mapa donde aparece un pueblo llamado Ocú. En cuanto al nombre de Ocú, existen varias teorías. Una de estas es que deriva de barbas de maíz o abundancia de maíz o camino de piedra por su importancia geológica, entre otras. Hoy conoceremos a sus moradores que se destacan en diversas facetas. ¿Te has preguntado por qué este distrito se le conoce como la tierra que jala? Soy Cito Vares y esto es Mi Gente, capítulo de Ocú, en la provincia de Herrera. Vamos a conocer sobre su Festival Nacional del Manito, gastronomía, culturas, sobre las señales misteriosas que hay en el río Señales. Vamos a platicar sobre eso. Es aquí en Mi Gente. ¡Adelante! Para preservar las costumbres y tradiciones, en agosto de 1967 nace el Festival Nacional del Manito. La maestra Zoila nos ilustrará sobre este tesoro de los ocueños. El Festival del Manito surge precisamente por ese interés, por ese afán de los educadores de la época, década del 60. Claro está, ya empezaban a surgir tantas cosas nuevas. Ya la gente quería empezar a hacer algunos cambios en sus vestuarios, en su manera de realizar sus actividades. Eso lo vieron con mucha preocupación los educadores. Trajeron a colación el tema de qué hacemos, no hay que permitir que se pierdan estas costumbres y tradiciones. Hay que comprometer a esa gente que sigan cultivando y defendiendo esta causa de lucir esas polleras, los montunos, esas faenas de trabajo, las juntas, las comidas, las actividades artesanales. En fin, es una diversidad impresionante. ¿Pero cómo surgió el nombre del festival? ¿Por qué Manito? Manito es una expresión utilizada para saludar. Cuando los campesinos se encuentran, extienden su mano y la estrechan en señal de saludo, de hermandad, y dicen, talamanito, mi hermano. De allí surge, pues, el nombre de Manito. Los educadores han sido el pilar fundamental para el desarrollo de este festival. Los educadores hemos seguido con esta responsabilidad de seguir desarrollando el evento, de seguir siendo el enlace en nuestras comunidades para que los que organizan desde acá puedan contar con todos esos aportes en cuanto a los vestuarios, a los bailes, ejecutar los bailes, en cuanto a las prácticas como, por ejemplo, gritos, salomas, cantar décima, preparar comidas, elaborar artículos artesanales como la confección de las labores en el montuno, confeccionar las polleras, confeccionar los botones que llevan nuestros vestuarios. Es una cosa impresionante. Más adelante seguiremos conociendo más sobre el Festival del Manito. Las artesanas y artesanos también son clave para el desarrollo de esta actividad. Por eso, me dispongo a conocer a Abigail Pimentel, que tiene más de 40 años haciendo artesanías. Soy Cito Vares, esto es Mi Gente. Estamos en San Antonio de Ocú con Abigail Pimentel, gran señora que es folclorista, entre otras cosas, que nos va a platicar de sus orígenes y cómo llegó a crear tantas bellezas en lo que se refiere a lo vernacular en la pollera aquí en Ocú. Señora Abigail, buenas, bienvenida. Buenas. Háblenos de sus orígenes, ¿de qué parte de Ocú usted es? ¿Cómo se inició usted? Bueno, nací en un lugar que se llama El Carlos. Pertenece al corregimiento de Peña Chata.
Okay. Me gustaron las polleras porque mi hija a los 15 años yo le celebré sus 15 años y me, Dios me dio el don de aprender a hacer las polleras. Abigail nos orienta sobre cómo se debe usar una pollera montuna ocueña. Bueno, la pollera montuna ocueña se debe usar con su camisa blanca, la lana del color de las florecitas más pequeñas que tiene la pollera, con su chal, chacarita, pañito, con los colores rojo, azul, amarillo, blanco. También se usa en agua, sombrero, lágrima de la Virgen, que es este. Se puede usar con dos, tres cadenas. Me comenta que usted es una artesana de la pollera ocueña. Háblanos sobre eso, que ha ganado premios, ha sido reconocida. Sí, yo le he dado mucho realce a la pollera ocueña y tengo el don de arreglar a muchas jóvenes y niñas. Y me he ganado concursos de pollera que en realidad no sé ni cuánto, porque yo la medalla se la regalo a la que gana el concurso. ¿Qué otras artesanías, aparte de la pollera ocueña, usted realiza? Hago la chacarita, el pañito, los pimpollos que se usan con la pollera ocueña, la pollera blanca. También hago tembleques. Señora Abigail, para contactarla a usted, por si quieren mandar a hacer y poder adquirir sus productos artesanales, ¿dónde la consiguen? Aquí la conocen, me imagino que todo el mundo... Me conocen aquí en Ocú. En San Antonio, Ocú. En todo el distrito de Ocú. O sea, que la gente viene aquí y pregunta por usted y ya la consiguen. Ellos se contactan con otras personas y la refieren acá. Bueno, muchas gracias, señora Abigail, por la entrevista. Ya me comentó la gente de producción que nos invitó a un convite, a un desayuno bien frugal. Ajá. Bueno, vamos a disfrutar del sabroso desayuno cueño, cortesía de la familia Pimentel, aquí en Mi Gente, capítulo de Ocú. Preparado por mí. Excelente, mejor todavía. ¡Adelante! Gracias, señora Abigail, por el sabroso y nutritivo desayuno y gracias también a toda su familia por recibirnos. He llegado a la comunidad de San Isidro número 2 y por aquí voy preguntando dónde vive Eugenio Alvarado, mejor conocido como Camaleón. Eugenio Alvarado Almanza, aquí en San Isidro número 2 en Ocú, provincia de Herrera. Eres conocido en el mundo del raspado como Camaleón. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias. Oye, háblanos de tu vida aquí en Ocú. Sabemos que te criaste aquí a los 13 años, te fuiste a trabajar a Panamá, tuviste negocios, lava autos, fuiste taxistas. Por algunas razones que no vamos a mencionar, tuviste que volver acá a Ocú porque querías como una retirada más tranquila, menos estrés, menos, o sea, evitar la violencia de la ciudad de Panamá. Pero vamos a enfocarnos en lo que tú haces y eres conocido aquí en Ocú, Camaleón, por los raspados. Veo que tienes una técnica bien moderna para hacerlos. Adelante. Bueno, lo que pasa es que yo cuando me vine de Panamá, que ya era por motivos de que ya me encandilaban mucho los carros de noche, así que realmente me vine y digo, no, ¿qué hago en Ocú? ¿Qué hago en Ocú? Digo, algo tengo que hacer. Algo tengo... Y me inspiré por hacer raspado. Porque tú presentas tus raspados elegantemente. Sí. Con tu sombrerito y esa cosa. Bien, y bien elegante. Y zapatitos blancos con negro. Balacambó ahí, el estilo, los chombitos allá en Caledonia. Pero me encantó de esa manera. Y luego me hice famoso aquí con el raspado. Dame uno que sea tu especialidad. Veo que tú usas una esencia aparte de los sabores tradicionales, bueno, ¿no? Te voy a dar uno de común y corriente. No, yo quiero probar tu especialidad. Común y corriente lo tomo allá en Panamá. Me imagino que también la gente te dice, ¿qué cama? Para no decir que Camaleón completo. O dicen, ¿qué cama llega? O dicen así. No, acá la gente son más decentes. Allá más decentes. Acá la gente son decentes. Oye, ¿y tú, dónde lo vendes tú? ¿En qué parte de aquí, Ocú? Me gusta siempre ir a los juegos de toro. Me gusta donde hay tamborito. Ok. Pero
siempre me estaciono en el parque. En el parque, ok. En el parque ahí es... ¿Y a cuánto lo vendes? Hago de varios precios. Puedo hacer los 50 centavos y a dólar. Es muy rico. Rapó vernacular hecho por la gran Cama. Cama de León aquí en San Isidro, número 2, en Ocú. Bueno, un mensaje positivo para la juventud que te conoce aquí. Te vas a hacer famoso ahora en mi gente y para que te llamen también a pedirte el raspado. El especial, como dices tú. Adelante, Cama León. Bueno, yo voy a ser sincero. A mí me gustaría que si usted tiene un bautizo o un cumpleaños o una fiesta familiar, a mí me gustaría... Velorio. Velorio, la gente puede comer raspado en velorio, ¿por qué no? Si toman café, raspado. En velorio, perdón. No, ahí sí lo dañaste. ¿Te crees que la gente llorando van a estar comiendo raspado? Pues tú sales la vida, es un momento de amargura. No, ahí sí, no. Mira, en un cumpleaños, un 15, un bautizo, un matrimonio, a mí me gustaría que me contrataran y entonces yo me presentaría así con todos los productos y realmente que me llamen al 6558-4401 y realmente yo les daría precios especiales. Gracias a ti, Camaleón, por tu tiempo, porque sé que estás muy, muy ocupado. Y ahora vamos donde un artista plástico, aquí en Ocú, para que nos ilustres, él nos ilustre de exactamente qué es su talento. Aquí en Mi Gente, capítulo de Ocú. Estamos en la sala de exposición de Mi Cultura en la Feria de San Sebastián de Ocú, pero en el caso del Festival de Manito, que es una tradición de todos los años, con Eliezer Ávila, artista plástico, que vemos alrededor de nosotros algo de su trabajo. Adelante, Eliezer. Háblanos de dónde, qué parte de aquí de Ocú eres. Bueno, mi nombre es Eliezer Ávila. Soy del área del corregimiento del Entradero del Castillo, uno de los corregimientos más folclóricos que tiene el distrito de Ocú. Vernacular. Vernacular. Ajá. ¿Desde qué edad comenzaste a hacer la curiosidad esta de tener...? Bueno, la curiosidad por el arte empezó desde muy pequeño, pero siendo yo una persona muy humilde y de bajos recursos, me costó mucho empezar. Viajé hasta Chitré. Con mucho esfuerzo, el esfuerzo de mi papá, de mi mamá. Nunca soñé ser un artista plástico porque no lo soñé. Solo que tenía la idea, pero como el tema económico es para nosotros las áreas de difícil acceso, es muy triste porque hay mucho talento, pero no hay recursos. Entonces viajé hasta Chitré y con el esfuerzo de mi papá logré estudiar, y de mi mamá sobre todo, logré estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Chitré. Eliezer se especializa en diferentes técnicas. Últimamente estoy especializándome más en la técnica de acrílico, pero también lo hacemos en óleo, en tiza, en pastel, en cualquier técnica que el cliente pues necesite, nosotros trabajamos en ella. Su arte va mucho más allá de pintar sobre un lienzo. También plasma su talento en tejas centenarias ocueñas. Esta es una serie que hice con tejas centenarias, que eran tejas que se utilizaron alrededor del parque de Ocú y fueron quitadas, y yo pues tomé la iniciativa y hice una serie de pinturas en tejas centenarias, tejas que tienen más de 100 años. Ok, entonces tú agarras las tejas, las habilitas, las retocas y después pinta sobre ellas, ¿no? La reconstruye más bien. Exactamente, se le da una base, se le da su preparación para que la pintura tenga pues su duración y sirve para un recuerdo de cada una de las personas que adquieren el artículo. Ah, que hay que hacer la salvedad. Eso no para que lo pongas en el techo, ¿verdad? Porque si claro no, que no. Nadie la va a ver más que los pájaros. Es una reliquia porque ya las casas no existen. Entonces existe sí el recuerdo de la teja que quedó y de que nosotros logramos reconstruir. Veo que eres como muy afín con la empollerada, con el traje del montuno, porque los cuadros se ven bastante sobre eso. Háblanos. Bueno, para el que me conoce, pues yo soy muy, 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 muy tipiquero. A mí cuando se trata de algo típico, para mí la inspiración se va a millón, definitivamente. Como también podemos hacer diferentes otros tipos de inspiraciones, paisajes, pero más todavía me llama más la atención la historia de mi pueblo, las empolleradas, el camino allá donde nosotros vivíamos, cerca del río, de las quebradas, los maizales, los matorrales, todo ese tipo es para mí la inspiración de estos cuadros. Tus artes, tus obras, ¿dónde se pueden conseguir? ¿Dónde te puedo ver? ¿Dónde
acceso a ellas? Bueno, se pueden comunicar conmigo al Instagram ElieserAvila10, a mi teléfono 67290149, o si no, pueden visitarnos aquí en nuestro pueblo, la tierra de Ocú, la tierra que jala, calle El Mamey. Ustedes preguntan por Eliezer Ávila, todo el mundo conoce a Eliezer Ávila, así que los esperamos por acá. ¿Y también alguna forma de conseguirte con Mi Cultura? Claro que sí, gracias a Mi Cultura, que es la base que nos está dando ese apoyo que, como te dije anteriormente, necesita el artista plástico, necesita el artista del campo más que todo, que necesita conocerse. Entonces, Mi Cultura ha sido un paso para que nosotros vayamos siempre adelante, que nos demos conocer y que nos conozcan alrededor del mundo. Gracias, Eliezer. Un placer. Seguimos visitando Ocú. Aquí en la provincia de Herrera. Retomando la historia del Festival Nacional del Manito, la maestra Zoila nos comparte sobre los complementos que enriquecen la cultura ocueña. Nuestros vestuarios van siempre acompañados del sombrero blanco, sombrero confeccionado por nuestra gente del campo. Igual también el montuno se hace complementar con ese sombrero blanco, importantísimo. Todos esos aspectos, todos esos elementos los podemos vivenciar el día del desfile. Son prácticas que aún se conservan, es admirable. Un acto significativo para todos los ocueños es el matrimonio campesino. Es la realización de un matrimonio campesino. Los primeros, no recuerdo si dos, tres primeros años, fueron ficticios. Se hacía la demostración. Llegó el momento en que descubrimos también que por qué no colaborar con una pareja que felizmente lograra ese anhelo. Y así entonces empezamos a escoger. Los educadores proponían, hoy siguen proponiendo candidatos, se hacía un sorteo y se escogía una pareja. Condición para ser pareja: estar unido ya. Ya es una pareja que está unido, pueden tener hijos y que ambos sean ocueños. Esa sí es una condición que no puede fallar. Fíjense que este año el varón es del corregimiento de Los Llanos y la dama es del corregimiento de Cerro Largo. Tienen que ser ocueños. Esas son condiciones que están establecidas. El árbol del tamarindo tiene un valor muy importante para los ocueños. Moisés Mirones nos contará sobre este símbolo y qué relación tiene con el duelo que en otrora realizaban los hombres de esta tierra. Moisés Mirones García, historiador de la cultura ocueña, platícanos los orígenes suyos aquí en la tradición ocueña, su familia. Bueno, yo vengo de una familia legendaria, fundadora de este pueblo. Mi abuela era llanera, campesina, una euromestiza. Se casó con un señor Luciano Mirones, del pueblo de Ocú, fundador. Y de esa familia, tuvo mi abuela una panadería aquí en Ocú, frente a la iglesia, donde todos los campesinos de aquella época, euromestizos, en un periodo, dejaban su chácara. Un señor de apellido Berbey, que fue alcalde por 10 años, y él trató de acabar eso de que los campesinos se mataban bajo la sombra del tamarindo ocueño. Pero no pudo acabar el tamarindo porque la gente le dijo, no lo mate, deja que se muera naturalmente, porque fue un árbol que creció de una forma natural. Nadie sabe quién puso esa semilla del tamarindo ocueño, el legendario tamarindo ocueño. ¿Dónde queda exactamente la ubicación de ese tamarindo? La ubicación de la sombra del tamarindo queda frente a la casa de mi primo Jim Carrizo y de la tía Rosa Angélica Medrano de Arjona. Bueno, él murió centenario. Dicen los historiadores que conocen la naturaleza que el tamarindo toma 150 años para poder morirse. Bueno, ¿qué pasó? Que esa fiesta que hacían bajo la sombra del tamarindo, no había escuela en los campos. Y cualquiera cuita que en el camino se encontraban, me decían, vamos a delucilarla
o aclárala bajo la sombra del tamarindo. Todas las diferencias de negocios, familiares, personales, envidia, lío de faldas, celo de la hembra en aquella época. Lío de falda que le decía. Exacto. Pero no existía la manito. Lo que quiero aclarar es que el nombre está correcto, porque lo fundó Tito Quintero, un amigo mío. Pero quiero aclarar que todo se hizo bajo la sombra del tamarindo, las fiestas, las muertes y cualquier cosa, diferencia entre ellos, ahí estaba. A raíz que se cerró la violencia bajo la sombra del tamarindo cueño, los campesinos que amarraban sus caballos empezaron a darse las manos. Hola, hola. Porque el alcalde Verbey mejoró su conducta educativa. Esta área, ya masticándome un poquito más adentro, nunca se llamó Q. Parece que se referían los pobladores Q, de un nombre de un cacique. Después se mejoraron, después que criaron, le agregaron la O, lo que yo sé a base de la historia. Yo lo que quiero es aclarar como historiador de que abajo del tamarindo han olvidado la leyenda del tamarindo. Ahí nació todo bajo la sombra del tamarindo. Nuevamente, hago hincapié que siembren el tamarindo. Llenen a Ocú de tamarindo, porque es el árbol simbólico del pueblo de Ocú. Bueno, gracias, Moisés Mirones García, por brindar su tiempo, su sapienza, su sabiduría, su conocimiento de lo que es el tamarindo. Acordé una cita con la distinguida señora Matilde Núñez para saber sobre las creencias religiosas de los ocueños y la posada, que en otros tiempos sirvió como lugar de celebraciones sociales. Estamos en la posada, icónico lugar de vida social, actividades de todo tipo, inclusive carnes toléndicas, aquí en Ocú con la señora Matilde Núñez Castillero, en este episodio de Mi Gente. Señora, adelante, quiero que nos platique sobre la, primero que todo, sobre la religión aquí en Ocú, las tradiciones religiosas. Por favor y gracias. ¿Cómo no? Bueno, nuestro patrón en Ocú es San Sebastián, que desde 1700 y tanto es venerado, pues, por, no solo por los lugareños del pueblo, sino por todo el distrito de Ocú. La fiesta patronal es el 20 de enero, que lo celebramos también con la feria y con manifestaciones folclóricas. Es una fiesta muy linda a la cual invitamos a todos los que nos escuchan. ¿Por qué escogieron a San Sebastián de Ocú? A San Sebastián, particularmente. Como patrón. Como patrón de Ocú. Sí. Bueno, antiguamente se encontró, habían construido una capilla, un rancho, donde veneraban, pues, a Dios y tenían el santo San Sebastián, posiblemente algún sacerdote español que llegó, introdujo la devoción a San Sebastián, pero San Sebastián no quería estar allí. Apareció en varias ocasiones en el lugar donde se encuentra el templo actualmente. Entonces los ocuños entendieron, pues, que había que trasladarlo y por eso, eso fue en 1780 por allá. Entonces la carretera que une Ocú con la Interamericana se construyó en 1945, que fue cuando vino el progreso, y como parte del progreso, pues, se construyó esta estructura que ya en enero va a cumplir, pues, 80 años desde que surgió la idea de construir este centro social y cultural para todo el pueblo de Ocú. La posada surgió como una respuesta a una necesidad de construir un salón social donde se reuniera la comunidad, así como la iglesia, para actos culturales y sociales como matrimonios, o sea, los eventos sociales, familiares, etc. Y la primera piedra se puso el 20 de enero de 1945. Ya para el 1946 ya tenían la fachada y la terraza. Lo demás se vino construyendo posteriormente hasta 1949, en que se inauguró y se quedó tal como la encuentran ahora. Chin Carrizo, que fue el maestro de obra de la posada, fue compositor de muchas de las canciones que popularizó Jean, ¿no? Como El Manito Juan, Dónde Estará Mi Amor, muchas canciones. Julia. Julia, sí. Exactamente. Así que tenemos grandes talentos que se han tenido. Pues, aquí cantó Rubén Blades cuando empezaba con Los Salvajes del Ritmo. Ah, okay. En dos carnavales. Muchas gracias, señora Matilde. Encantada. Gracias. La señora Para Matilde mí ha sido un placer. Núñez Carrizo nos platicó sobre lo que es bonito vivir en Ocú. Soy Cito Vares y esto es Mi Gente, capítulo de Ocú. Adelante. Ellos son la familia Mitre Gómez, quienes han construido un huerto casero
totalmente orgánico. La huertica orgánica inició en el periodo de pandemia, ¿verdad? En el año 2020, como un proyecto familiar con el fin de promover lo que es la producción de orgánica, de alimentos. La huertica orgánica ha llegado a producir acá en Ocú hortalizas que pensamos no íbamos a poder obtener resultado, como por ejemplo brócoli, coliflor, lechuga, entre otras. Nosotros como huertica orgánica y en esta finalidad de promover la agricultura orgánica también formamos parte de una cooperativa orgánica en Herrera que se llama Cooperativa de Productores Orgánicos de Herrera, COPROE, ¿verdad? En donde promovemos todo lo que es la producción orgánica a nivel de la provincia y también a nivel nacional. La familia Mitre, aparte de cultivar hortalizas, también fabrican insumos orgánicos. Ok, esto, dentro de este emprendimiento, nosotros elaboramos todos nuestros insumos, ¿verdad? Todos los insumos son elaborados aquí. Nosotros no dependemos de comprar insumos externos para la producción y elaboramos todos los insumos. Acá le estamos presentando algunos de esas muestras de insumos porque tenemos una gran cantidad de insumos en una biofábrica pequeña que tenemos. Pero estos ya son los productos que nos han dado los mejores resultados y que estamos poniendo ahorita a la disposición de todos aquellos productores a nivel nacional. Meinaldo Jr. y su hermano Michael colaboran en la huertica. Yo soy Meinaldo y junto con mi hermano formamos parte de la huertica orgánica, que es un proyecto familiar. Invito a todos los jóvenes de este país, de Panamá, que se animen y se involucren a hacer un huerto en casa. No es nada difícil, se necesita solamente un pequeño terreno. Para los interesados en realizar agricultura orgánica, la huertica está a la disposición. En la huertica orgánica también damos asistencia técnica, capacitación y esperamos también visitas de grupos de productores, de estudiantes, de todas las personas que estén interesadas en hacer agricultura orgánica. Y nos pueden contactar al Instagram La Huertica Orgánica Panamá y al número 6691-0067. Los invito a que nos acompañen a hacer un recorrido en la finca, en donde tenemos producción orgánica a una mayor escala. Acompáñennos. Hemos llegado a la finca, Finca La Agustina. Acá tenemos un proyecto orgánico certificado. Nuestro principal cultivo es la cúrcuma. Todo el manejo que desarrollamos acá es 100% orgánico. Como les decía, nuestro principal cultivo es la cúrcuma, el cual comercializamos a los supermercados Riva Smith, que es nuestro principal cliente comercial. También tenemos otros cultivos como pepino, pequeña parcela de pepino. También tenemos ñame, yuca, camote, ¿verdad? Todos certificados con fines comerciales. Como podrán ver acá, me acompañan mi esposa y mis hijos. Nosotros la finca la hemos levantado principalmente solo, con mano de obra familiar. Y esto, los invitamos a que se animen a producir de manera orgánica, porque es posible producir orgánico, hay que meterle amor, hay que meterle empeño, ganas, esfuerzo, sacrificio, pero es posible. Gracias, familia Mitre, por incentivar los huertos caseros y sobre todo, orgánico. La historia del Festival Nacional del Manito es muy enriquecedora. Para finalizar, la maestra Zoila nos compartirá cómo fue esta actividad tradicional y cómo se convirtió en ley de la República. Para la década del 90, ya finalizando del 96, 97 en adelante, nos interesamos aquí por solicitar el apoyo y conseguir la conformación o la aprobación de una ley que mejorara nuestra organización. Y la otra opción que había era un patronato. Se trabajó, se presentó toda la documentación, se sustentó y felizmente lo logramos. Logramos que se creara la ley número 53 del 1 de diciembre de 1999, en la que a partir de la fecha el Festival del Manito iba a estar organizado y dirigido por un patronato. Hoy su gente defiende a capa y espada sus costumbres y tradiciones que son de las mejores preservadas de Panamá.
Desde las faldas del monumento al Manito Cueño, nos despedimos de esta edición de Mi Gente, capítulo de Ocú. Gracias a todas las personas que nos atendieron, gracias a todos los ocueños, a todos los que nos dieron entrevistas, a la familia Chang, a la familia Castillero, a la familia Vares, etc. Así que ya saben, esto fue una edición más de Mi Gente. Gracias por la atención dispensada y te veo.